Viene, mi gente, muy buenas tardes, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que estén bien, bienvenido a un video de 77 Retro, mi gente. ¿Qué vamos a hacer, mi gente? Hace tiempo que no hago nada, no hago nada. Haciendo videitos por ahí, chévere. Pero estamos bien ocupados, que eso es lo importante. Unas metas, unos proyectos y enfocados. Cuando no me escuchan por ahí que estamos trabajando duro y fuerte, mire, para una meta, para poder grabarle muchos videitos a ustedes. Gracias siempre por su apoyo. Dios me los bendiga a cada uno. Que la gracia de Dios siempre esté con ustedes. Y aprovecho que si no conoces a Cristo Jesús, que lo acepte en tu vida como tu Señor y tu Salvador, mi gente. Para que tú veas cómo te cambia tu vida. Bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. Nosotros estoy por el 1960 y vi un anuncio de un food truck que dice la chancleta en boricua. Yo iba a unos food truck, una vez yo hice de una china que hacía una comida puertorriqueña, que ella era filipina y él era boricua. Ahora, vi ese anuncio de la chancleta. Ahí en Paradilla vi que había tripleta y había, bueno, carne frita. Vi el anuncio, que yo se los voy a dejar todo por aquí. Y a ver, vamos a ver, para esta gente que vivimos aquí muy cerca de Humboldt, en Texas, en Houston, en el 1960. Voy a ir por ahí y vamos a ver si encontramos la chancleta. A ver a quién le metemos una nalga con esa chancleta. Así que nada, mi gente, me alegro de saludarlos. Los quiero, me quedo corto y vamos a buscar la chancleta. ¡Vamos allá! ¡Boa! Y nada, mi gente, a mal tiempo, buena cara. Un saludito a mi esposa, que pues, por circunstancias está en el hospital. Gracias a Dios, está bien. Entre lo que tiene, póngame las oraciones, vamos a echar para adelante. Son cosas que le caen pajita a la leche, hay que tener. Por eso es que hay que estar fuerte en Cristo Jesús, para cuando pasen cosas así, mira, saberla nosotros tomar de otra manera, que no sea, ay, me voy a beber porque me pasa esto, porque me pasa aquello. No, no, saber y buscar la respuesta a todo esto que nos pasa en esta vida, que son enfermedad y oral y nada, buscar solución. Y gracias a Dios, pues ya los doctores la tienen allí y todo va a estar bien, porque para los que creemos en Cristo Jesús, todo obra para mí. Te amo, mi Vanesita. Ya mismo sales de ahí, mi reina. ¡Vamos allá! ¡Boa! Era bien, este es hacia oeste. Vamos hacia el oeste. Del este hacia el oeste. Del 69 hacia el 45. Esto es cerca del 69, mi gente. Yo tengo que echar gasolina. Vamos a echar gasolina. Venimos ahora. Gente, yo soy boricua. Eso llega hasta San Juan. Fácil. ¿Qué no? Soy boricua. Ya la gasolina está ahí. Pero mira, ya estoy ahí. En cero. Vamos para allá a echarle para buscar la chancleta. ¡Boa! Y mi gente, que esto no es una señal de que eres boricua, que eres puertorriqueño. Miren, que ustedes ven ahí. ¡Cacho! Con eso llego yo a San Juan. ¿Qué ustedes creen? Que es mucho ahí así. ¡Boa! Con el carro gente, Dios mío. Vamos a llenar ese tanque ahora aquí en la Murphy. Pues hay mucho boricua ahí así. Con eso llegamos a San Juan. ¡Vacilándonos! Mano, por aquí hay un parque de food truck que yo me creo que es ahí. Si te digo que fue que lo vi y dice Humboldt. Míralo allí, míralo allí. La bandera boricua ahí. Mira la bandera. Mira la bandera, siempre está donde sea. Vamos allá. Esto es Humboldt en el 1960, llegando al 69. Mi gente. Mira nuestra bandera por acá por Tesa. ¡Qué cosa más chula! Me encanta esto, mi gente. Miren, 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 miren. Miren eso, miren.
Ahí está, la chancleta. Puerto Rico Food. Y gente, yo me meto donde sea. Míralo, míralo. Bob, encontré la chancleta, mi gente. Míralo ahí. La chancleta Puerto Rico. Ese es el número. Y aquí están todos los menús. Yo estoy aquí grabando tranquilito. Yo les voy a enseñar, mira. Todo. Vamos allá. Bueno, mi gente, estamos aquí en lo que es la chancleta. Ya la conseguí. ¡Wow! Aquí les voy a enseñar un poco el menú. Ya su propietaria me dijo que yo puedo grabar. Miren. Sándwich de bistec. El ibarito. Esto es el sándwich, pero en plátano. Mira qué cosa rica. El cubano. La tripleta. La carne frita, mira. Alcapurria. Miren eso. Los pinchitos, venden pincho también. Y ellos me dicen que son de Carolina y Aguadilla. Un saludo para esas personas allá en Puerto Rico, mi gente. Así que yo pedí una empanilla de chapín, yo había comido. Yo le dije que yo iba a conseguir este sitio. Y aunque yo me lo propongo, allá voy, mi gente. Miren. Llegamos a la chancleta. Llegamos a la chancleta a comernos una rica empanadilla de chapín. Así que vamos allá. Vamos a ver cómo está ese sazón. Pop, apoyen, mi gente, en la 1960. Llegando al 69 hacia Tacosita, acá en Houston, Texas. Apoyar los boricuas. Voy a comer una de estas, mira. Una alcapurria y una de chapín. Vamos a ver cómo está eso. Ahí le están dando duro a la cocina, pam, 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 mucho movimiento, eso me gusta. Esperando la de chapín y la alcapurria, miren, ¿dónde más? En la chancleta Puerto Rico Food, en Humboldt, llegando al 59, mi gente, ¡boa! Bueno, mi gente, ya me dieron la empanadilla, se ve rica, y si ustedes supieran que estoy aquí sin hambre. ¿Qué estaba pasando? Y vamos a ver. Qué chula se ve, miren esto. Qué preciosa. Me gusta. La empanadilla de chapín. Ella se llama Bárbara. Él se llama Carlos. Un matrimonio de Cagua, no, Carolina y Aguadilla. Mi gente está en la madre. Lo que comí, yo me busqué boquerón. Perdónenme, pero está en la madre. Mírala, llenita. Esta es del chapín. Y no tengo hambre. Y no tengo hambre. Mira, lo que comiendo. Ahora vamos a probar. ¡Buah! ¡Qué cae! ¡Oh, gracias, señor, por traerme esta guaguita! ¡La chancleta! Con Bárbara y Carlos. Aquí pueden, de verdad. Que esto nada más que he comido y está en la madre, mi nieto. Se lo recomiendo. Aquí tengo que ir. Acá es bien. No, mira, que Dios me bendiga siempre con respeto, mi gente. No se van a arrepentir. Tienen que venir. Cuando prueben, me escriben en los comentarios. Así que, suscríbete, vamos para los 1000. Dios me los bendiga y hasta el próximo video. Bye.